El consejero delegado Antonio Noriega Cortés exhortó a sus colegas consejeros a evitar estar involucrándose en manejos de las UGELES a fin de buscar desterrar la corrupción. Sí, ya se les ha entregado a cada uno de los consejeros, respectivamente, de cada una información de cada una de las UGELES a las cuales pertenecen sus provincias. Ahora solamente queda hacerles evaluaciones de los informes que se nos han entregado y con ello, el día que hagan la exposición junto al gobernador, hacerle las consultas necesarias de las situaciones en las cuales se encuentran, ¿no? En muchos de estos casos, yo he visto que ha habido directores de UGELES que los cuales se han enmerado un poco más, mandando información según lo que nosotros estamos evaluando, pero ya cada uno de los consejeros, conociendo la realidad puntual de sus provincias, el día que venga a exponer, le harán las consultas necesarias y le harán saber las deficiencias las cuales vivimos, ¿no?, como pobladores de cada una de nuestras provincias. Noriega exhortó a la población ancashina a denunciar estos actos para corregir la mala práctica que dejaron las anteriores autoridades regionales. En algunos informes yo he visto menciones de algunos de esos puntos, ¿no? Algunos de los famosos plush, de algunos temas de indemnizaciones, de algunos pagos laborales, algunos temas judiciales también. Nosotros no podemos pues tal vez meternos en un ámbito en el cual no nos compete, como es el tema judicial. Yo personalmente soy una persona que respeta mucho las atribuciones de cada ente del Estado, pero en los puntos en los cuales se ha hecho pagos indebidos, se ha hecho cobros indebidos de viáticos, y en muchos casos en UGELES, que sabemos que a los profesores se les cobra por apoyarlos con algunas plazas, se tiene que denunciar. Hay que terminar con ese monstruo que se llama corrupción, y ese monstruo el cual hace que nuestra educación esté por los suelos. Asimismo, informó que los 20 directores de UGELES remitieron la información económica, administrativa y académica, que será materia de revisión en una próxima sesión de Consejo Regional. Sí, yo personalmente a mis colegas siempre les he dicho, les he aconsejado, que nosotros somos fiscalizadores, nosotros no somos promotores de impuestos de trabajo. Entonces, solamente hay que hacer respetar nuestras funciones, hay que fiscalizar en las UGELES las cuales no se está cumpliendo, y yo les digo, los invito a mis colegas que visiten todas las UGELES. Nosotros